Bueno, cómo echaba de menos venir a echar una miradita a las cosas tan increíbles que nos presenta tu regalo en cada temporada. Ahora, por ejemplo, ya que estamos pensando ya en el frío, además que se nota ya un poquito más de frío por la mañana, por la tarde, noche, hay que abrigarse la gargantita, muy bien abrigada. Bueno, pues aquí tenemos unos regalitos ahora para Navidad, para nosotras mismas, no solamente para obsequiar a alguien que se lo merezca, sino para nosotras mismas. Vamos a empezar por nosotras, que hay que cuidarnos, ¿verdad? Y con estas cosas tan bonitas, Pilar, qué maravilla, de verdad, que me encanta estar aquí contigo. ¿Qué tal estás, Pilar? Gracias, Elena. Eres siempre muy fiel y has venido siempre a vernos de estos años. Y pues nada, yo estamos encantados con este tiempo que hace aquí ahora mismo. Tenemos el mejor clima de Europa y aquí estamos. Estamos vendiendo cositas muy bonitas para Navidad. ¿Sabes? Ponme al día de la moda. ¿Qué son las tendencias que se está llevando más? ¿Qué son los clásicos de siempre que tenemos que tener? Pilar, Pues mira, lo cuéntame. que llevo puesto. Y lo que llevas puesto tú, esto es estos cuellos de piel que se llevan mucho porque son accesorios fáciles de poner, que combina fácilmente con muchas cosas. Y también, bueno, pues este vestidito tan mono, que también es de Combina nuestra marca, perfectamente, que ¿no? vendemos Una legging nosotras. también de esto también iría muy bien combinado. Muy Sí, bien, muy bien. perfecto. Sí. Buenísimo. También, bueno, podéis ver lo que hay aquí colgado. Tenemos ponchos. Los ponchos se llevan muchísimo, de muchos colores. Y se Qué llevan, bueno, hermoso. y aquí en el Paseo Marítimo también se venden camisetas, Claro, es que muchas. además tú siempre has tenido una calidad, precio, todo muy bien relacionado y Sí, además los seguimos. complementos que tiene, que también los complementos vienen muy bien, porque además decimos, bueno, Sí. pues mira, no me hace falta la eso que ya la tengo, ahora vamos a mirar un bolso, un collar, los complementos son Sí. imprescindibles, porque así parece que nos repetimos ropa, nos ponemos ya cualquier accesorio y ya parece que Exacto. llevamos otra prenda Lo diferente. has entendido perfectamente. Además, tenemos esos complementos que también son regalos bonitos y que no son, que están muy bien de precio y que en estas épocas, en esta época de Navidad, pues siempre viene bien. También estaremos en Cáritas, en el bazar de Cáritas este año. Y bueno, aquí tenemos todo el público extranjero que pasa, que compra en bici, vienen en bici, que hoy se llevan una camiseta, vienen andando, en fin, que tenemos un Sí. público muy, muy espontáneo y muy, muy internacional, como es Marbella, como es San Pedro. Sí, ¿verdad? Bueno, ya notarás las ventas, ¿no? Que van un poquito aumentando porque hay que ser precavido, ¿no? Siempre hay que no dejarlo todo para última hora, que a veces nos pasa, que lo dejamos todo para última hora y nos volvemos locos porque a lo mejor nos ocurre algo y ya no tenemos tiempo de ir a mirar las cosas detenidamente. Yo creo que es la época ideal para elegir ya los regalitos que vamos a hacer, ¿no? Y aquí no nos equivocamos porque tiene de verdad para todos los gustos. Sí, es verdad. Y además tenemos aquí, bueno, pues siempre damos consejos, que eso es importante. Tenemos el consejo personalizado. Alguien que no sabe qué regalar, puede venir un señor y dice, pues mire, no sé qué regalarle a mi señora. Pues nosotros le aconsejamos y damos todo tipo de facilidades y bueno, como en muchas tiendas, ¿eh? Cuando algo no gusta, pues pueden venir y lo devuelven y se le da otra cosa, no hay ningún problema. Es que tenéis un buen gusto para elegir lo que compráis para venderlo, que es una maravilla. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de un bolso que estoy viendo ahí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un bolso que es una maravilla ahora para esta temporada y va combinado con diferentes tipos de materia, Sí, ¿no? bueno, esto es piel, pero tenemos esto que es De piel cuero y. sintética, ¿no? Y después está muy bien hecho por dentro, es un bolso muy bien conseguido, tiene sus compartimentos para poner el Sí, que si no nos teléfono. volvemos locas y Sí, todo a la vez no puede ser. Que exactamente. si no, luego llegamos a casa, no encontramos la llave. No encontramos el móvil cuando está sonando. Es una locura. A mí me gusta así, que tenga Exactamente, su departamento y mira qué mono que sí. queda. ¿Ve? Oye, esto es ideal. Es ideal, Es yo creo que ideal, vamos. Es te queda es muy una bien a ti, maravilla todo lo que Elena. tienen, ¿eh? Yo estoy Muchas gracias. encantada. Bueno, entonces próximamente, aunque esto permanecerá abierto con Carita también, porque, o no, o trasladáis Seguiremos, no, allí. no, seguiremos Eso está abiertos abierto y también aquí allí. y allí, sí, porque tenemos que estar en Cáritas, porque tú sabes que es una organización estupenda y estamos aquí también. Bueno, Bueno. pero de verdad, enhorabuena, porque lleváis ya muchos años desde que empezaste con este proyecto en San Pedro de Alcántara y has seguido ahí en San Pedro con tu clientela, más ampliándola cada día más Sí. y dando un buen servicio. Así que de verdad, Muchísimas enhorabuena, gracias, felices Elena. fiestas y antes de finalizar, sí que me gustaría que diera un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Bueno, pues nos gustaría pensar en los más desfavorecidos, que son siempre los que menos posibilidades tienen.
económicamente, también las personas que están desfavorecidas desde el punto de vista salud. Y las personas mayores, no hay que olvidarse de ellos, que ellos también están muy solos a veces. Entonces, les animo que no pierdan nunca la esperanza y que se comuniquen mucho y que vean a mucha gente, que eso es bueno. Pues qué bonito. Bueno, pues feliz de fiesta, Pilar, para ti. Muchas gracias. Aquí ya sabéis, en el Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara, no tiene pérdida porque estábamos aquí con los restaurantes. La taberna del Alabardero. La taberna y todo, o sea, que estaba aquí muy bien ubicada. Y Nuevo Reino. Y Nuevo Reino también, nuestra querida familia Romero. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti.